Santísima Pachamama. Aquí estamos tus hijos, que volvemos al hogar maternal a implorar tu perdón y tu misericordia. Limpia, Señora Madre Nuestra, toda la contaminación, la suciedad y la enfermedad que te hemos causado. A lot of information, videos, documents. You know a lot about the case. Yo quiero hablarles un poquito de lo que significa esta lucha para nosotros. I want to say a little bit about what this struggle means for us. Just imagine your sister, your wife, your mother, any person just washing the clothes without water and then getting cancer for dealing without water the whole time. And also imagine una empresa petrolera, a company, an oil company, que está arrojando todos sus desechos tóxicos a ese río, that is dumping all the toxic waste to that river, donde sabe que la gente está cogiendo esa agua para su consumo humano. When they know that the people are getting that water for to use for human consumption. ¿Cree que eso sería posible en Estados Unidos? Do you think that's possible in the United States? We are not requesting 1 cent for any particular person. Solo estamos pidiendo recursos para limpiar, para reparar el daño y que nuestra gente, que mis hijos, vivan con dignidad. We are requesting resources to clean the damage, to repair the damage, and so my children would live with dignity. Normally, whenever you're going to get oil in a well, you have to go some kilometers deep. But with this thing, you can just have 1 meter and 50 centimeters deep to find oil. Imagínese, para salvar Texaco, sabía decir que esta es contaminación de Petroecuador. Mm-hmm. Ese tiempo, en el año 1967, no existe Petroecuador. Mm-hmm. Solo compañía Texaco, primer compañía que llegó en la Amazonía. Uh-huh. So to save themselves from this, they used to say that the contamination that the case is bringing up as evidence was Petroecuador contamination, not Texaco. But here you are in a well that was done in 1967, mm-hmm. and Petroecuador mm-hmm. was not around in 1967. Este dice que ya está remediado, pero más tarde vamos a Guarico 4, ahí podemos ver que está abierto todavía. Mm-hmm. This is remediated. Yes. Now we are going to go after lunch to Guarico 4, which is something that is already open, it's an open pit. Mira. Increíble. Esos son petróleo. Mira, todo este es petróleo. Y ahora, ¿sabes cómo se dice? ¿Qué dice la Texaco? Texaco dice que salimos limpiando. Sí.
sí. ¿Dónde hay limpiado? Este totalmente hasta ahora. Sí. Si los animales vienen aquí, se ha de hundir ahí porque no se puede ver nada. Así es. Y mira, todo este, todo este es petróleo hasta allá. Todo esta es la piscina que dejó el crudo. Spread the word, talk to anybody you know about this, what you saw, what you experienced here, so people could make Chevron accountable for what they did, mm-hmm. for all the contamination that they did. Mm-hmm. We always say, we don't ask people to lie, just go and tell the truth. Si ustedes dicen la verdad, dicen lo que sienten, lo que han visto, lo que han vivido, no tienen por qué temer nada. If you tell the truth, go and tell what you live, what you saw, what you experienced, and tell the truth, you don't have to be afraid of anything. Había un enorme incendio en el bosque. Todos los animales salían corriendo dentro del bosque porque el incendio era grande, fuerte y mucha presión. De pronto, un pequeño colibrí con su piquito iba a un lago, cogió una gotita de agua y la botaba en el incendio. Y otra vez al agua y así se mira y bota gotas de agua en el cielo. El león, que se escapaba a toda prisa, logra ver al colibrí que estaba haciendo eso, dando vuelta. Y el león le dice, oye, ¿qué estás loco? ¿Piensas que con esa gotita de agua vas a apagar el incendio? Y no hacía caso y seguía cargando su agua. Y el león, más admirado y enfurecido, oye, ¿qué estás loco? ¿Piensas que vas a apagar el incendio así? El colibrí le dice, estoy seguro que no, pero yo estoy haciendo mi parte. Si quieres, haz la tuya. Todo va para mal, la verdad. Todo va para mal, la verdad.